el tema de mi trabajo de grado surge por el interés, por el contacto cercano que siempre he tenido por la música latinoamericana, en especial por la música cubana, desde antes de comenzar la universidad. También quise hacer este trabajo porque quería profundizar mis conocimientos acerca de la interpretación de la salsa y el jazz afrocubano en mi instrumento, y bueno, para esto pues comencé a consultar los intérpretes más reconocidos del bajo eléctrico. Durante el proceso de desarrollo del trabajo hubo muchos cambios para llegar a la idea principal, y finalmente planteé el objetivo general, que fue identificar los aportes interpretativos del maestro Salvador Cuevas a la salsa y al jazz afrocubano en algunos trabajos discográficos que pertenecieron a la Fania y a GRP. En el proyecto curricular de artes musicales, un estudiante realiza su trabajo de grado en 2 semestres. 2 semestres antes tiene una asignatura que se desarrolla en 2 niveles, donde el estudiante tiene tiempo de explorar ideas, temáticas, incluso modalidades de trabajo de grado. Es extraño encontrar un estudiante que desde el comienzo plantee un eje temático que lleve hasta el final. Este fue el caso de Lucía, quien siempre fue muy coherente con sus planteamientos. Sin embargo, hay pequeñas diferencias desde el comienzo hasta el final. Inicialmente se planteaba el estudio de 3 instrumentistas, Alain Pérez, Salvador Cuevas y Anthony Jackson, terminó definiéndose por uno de ellos. Es interesante ver cómo elementos a veces externos intervienen en la definición de una programática. Después de investigar sobre algunos intérpretes reconocidos en el bajo eléctrico y gracias a la asesoría del maestro César Méndez, escogí a Salvador Cuevas porque me llamó la atención su forma interpretativa, y además vi que no había mucha información acerca de él. Una de las herramientas que iba a utilizar para el desarrollo del trabajo de grado era hacerle una entrevista a Salvador Cuevas, pero lamentablemente antes de contactarlo él fallece, lo que me motivó para mostrar su legado a través de la monografía como un pequeño homenaje. Una vez que definió trabajar con Salvador Cuevas, Lucía seleccionó 4 temas para estudiar: Descarga Cuba, Picadillo, Grooving Hike, Juanito Alemán. Estos 2 últimos temas los estudió en el trabajo de grado. Los 2 primeros temas fueron desplazados después de un trabajo de transcripción, de análisis, de consulta con los conocedores, de contextualización. Aquí seguramente primaron razones de orden académico, musical, técnico, y terminó seleccionando Tumbao Africano y Los Bravos. Para realizar el análisis del estilo interpretativo del bajista Salvador Cuevas, comencé con una revisión del contexto histórico de la salsa y el jazz afrocubano, además de la biografía y las características de su estilo interpretativo. También hice una consulta audiovisual y auditiva de algunos temas interpretados entre los años 70 y 80. Para estos temas transcribí las secciones más relevantes de las líneas del bajo, sintetizando la información por medio de una tabla que contiene el nombre del tema, el álbum y el año al que pertenece, y la sección transcrita con una breve descripción. Luego realicé la selección de los 4 temas a analizar, que fue asesorada por el maestro Óscar Stagnaro, y de allí hice la transcripción de las líneas del bass y del bajo eléctrico, para terminar con el análisis interpretativo y la descripción de la forma y elementos melódicos, armónicos y rítmicos de estos 4 temas. Recordando aquel proverbio que dice: más vale tarde que nunca, compadre. En este proceso de decantación del trabajo, quiero mencionar para finalizar el género. Inicialmente Lucía proponía el estudio del Latin Jazz, la salsa y el jazz afrocubano. Probablemente después de mucho estudio, de precisión de ideas, de afinación de conceptos, terminó el trabajo planteando la contextualización del jazz afrocubano y la salsa.
lo investigado lo estructuré en el trabajo de grado en dos capítulos. En el primero hablé sobre el origen del jazz afrocubano y la salsa, los géneros que formaron parte del contexto en el jazz afrocubano, sus intérpretes y agrupaciones más reconocidos, sobre la trayectoria del sello Fania y las confluencias musicales entre los dos géneros. También nombré la vida e historia del Salvador Cuevas y las características de su estilo interpretativo. Y en el segundo capítulo realicé el análisis de los temas seleccionados. La formación musical que tuvo Salvador Cuevas en el contrabajo y el bajo eléctrico estuvo influenciado por artistas como Cachao López y por géneros musicales como el funk, el rock y el jazz. Esto lo ayudó a la creación de nuevas líneas en la salsa y el jazz afrocubano. En cuanto a su sonido, es un sonido medioso y brillante que incorpora uso de efectos de pedales como el chorus y el wah. Dentro del estilo interpretativo se encuentra el uso del registro extendido en el tumbao, como el uso del glissando, y las imitaciones de las líneas de otros instrumentos apoyando las voces internas que se presentan en los pasajes a varias voces. El tumbao armónico a dos plantas. Realiza la imitación de los montunos del piano y las articulaciones de la conga con la técnica del slap. También utiliza la técnica tapping. También realiza la interpretación de solos de bajo en la salsa, en el que incorpora recursos usados por Jaco Pastorius y recursos usados en el bebop, jazz y frases del brass en la salsa. Esta investigación aporta el conocimiento musical a nivel interpretativo, ya que permitió la construcción de herramientas que redundan en la práctica musical. Esto fue determinado por el uso de elementos musicales de algunos géneros como el rock y el funk en los géneros salsa y jazz afrocubano como una propuesta innovadora. Esto se logró por la extracción de elementos musicales que se evidenciaron en la transcripción y el análisis de los temas seleccionados, lo que condujo a desarrollar y a fortalecer un lenguaje personal al momento de la interpretación, lo cual brinda un aporte analítico. También realiza un aporte reflexivo porque muestra la relación que existe entre el contexto y música, y esto es importante ya que las problemáticas y los acontecimientos políticos y sociales que se vieron en esa época ayudaron al desarrollo y a la evolución de estos géneros, lo que permitió el entendimiento de la forma de interpretación de estos estilos musicales y ejecutarlos de una mejor manera. A nivel personal, el proceso que tuve en cuenta para la realización de la tesis lo he puesto en práctica para mejorar la interpretación de mi instrumento en las agrupaciones de las que hago parte. Además, este trabajo me ha impulsado a interesarme por continuar con mi formación profesional con estudios posgraduales que involucren la investigación musical.